Se nota que soy. Ya, ¿me escuchas, José, o no me escuchas? Mira, estoy hablando ahorita, normal. ¿Cuánto? Tú estarás abriendo, tú de ti debes estar lento, de mí no. A ver, voy a salirme de mi celular, me voy a desconectar. Ya me he desconectado de mi celular más. Eso de ahí te compras y te va a dar 10, 10, 11, 11 gemas más te da. Mira, acá dice gema avanzada de bonificación por 11 te da. Te da 11 invocaciones más. Ya. Otra manera de comprar es en acá, mira. Esa es la única manera de comprar las gemas avanzadas para invocar. Es que te vayas acá a desarrollo, te vas a administrar, dividir y en acá cambias, intercambias caballeros. Mira, yo voy a intercambiar ahorita unos caballeros para... ¿Por dónde? No, Sky no transmite bien. ¿Que se ha cortado? Ya, otra manera es ven acá, tienes que irte donde tus caballeros, vas en acá en dividir. Y en ahí buscas, por ejemplo, este de acá voy a dividir, mira. Lo voy a eliminar supuestamente a estos caballeros de mi lista ya. Ya, por eso, No, algunos... pero no vas a eliminar todo cualquiera, solo los que son chef o jefe más que todo. Ajá, a los que digamos no vas a utilizar, digamos. Por ejemplo, este de acá, el que tiene su mascarita. Ese lo elimina si quieres. Gilgi se llama. No vas a eliminar ni un dorado, no seas A un loco. dorado no se elimina nunca. A los caballeros de tipo A, tipo B tienes que eliminar, ve. No, lo tienes, pues demasiados, ¿no? Si Por tienes ejemplo, bastantes repetidos, lo eliminas. Mira, por ejemplo, cada caballero de acá, mira, me está dándome acá donde dice 80 más 80, me da 20. 20 fragmentos ahí en el video. Hasta su A les voy a eliminar. Ya, después de que seleccionas qué caballeros no quieres en tu lista, le pones en dividir nomás. Y te va a dar 100 polvos estelares, te va a dar. Esos 100 polvos estelares te vas acá a canjear. Y en acá canjeas, mira, ahí dice por gemas de invocación canjeas, por gemas avanzadas.